Y a las 6 de la mañana, 21 minutos, entramos en el desarrollo de las principales noticias. Hoy los estudiantes del Colegio Juan Francisco Lara realizarán una feria empresarial, una feria de emprendimiento allí. En este colegio se va a realizar debido a, porque estudian muchos niños de bajos recursos, y la idea es que prácticamente se ha convertido como un área, como una materia, empresa allí, para que luego sus alumnos, cuando terminen su bachillerato, puedan tener su propia microempresa. Nos han dicho que hay ya estudiantes que han estado en este colegio y que ya la tienen, y que hoy se realiza durante todo el día a partir de las 8 de la mañana en el Colegio Juan Francisco Lara, que queda ubicado allá vía al aeropuerto antiguo, pasando el Colegio General Santander. Y ahí en el sitio que, recordemos que el sitio que era conocido como El Cazador, ahí en esa esquina, que no tienen apoyo del gobierno nacional, del gobierno municipal ni departamental, y que invita a los diferentes candidatos, alcaldía, gobernación, para que vayan y conozcan esta feria, para que los tengan en cuenta cuando lleguen a sus administraciones. Estas son las invitaciones que hacen estudiantes del Colegio Juan Francisco Lara, con el fin de esta feria tan importante para ellos y que la verdad no tienen casi apoyo. Ah, la feria de proyecto de PPP. ¿Qué es PPP? Proyectos Pedagógicos Productivos. ¿Para qué fin? Para que cada estudiante saque su proyecto a conocer mediante la feria que el colegio organiza cada año. Esto, y así que vaya recogiendo profundos para que lleve ingresos a sus hogares, etcétera. ¿Qué más? Para que el estudiante o el joven pase esa etapa de que no le dé pena hablar con el público, que se dé a conocer mediante las noticias, los medios de comunicación que vengan acá, que serán bien recibidos. ¿Y qué pueden mostrar ahí en ese programa PPP? PPP, emprendimiento, manillas, comida, pulseras, artesanías, manufacturas, pedicure, manicure, entre otros. ¿Toda esta actividad la hacen los alumnos o son personas de afuera? No, toda esta actividad es planeada por los alumnos, que ellos ya sacan su emprendimiento desde casa para que se haga conocer. ¿Y qué grados participan? Sexto y séptimo, octavo y noveno, y algunos de once y décimo. Bueno, pues una invitación muy especial para todas las personas que quieran acompañarnos a conocer todos estos proyectos que tengan los alumnos preparados para ellos. Va a ser este 8 de septiembre a la 1 de la tarde aquí en esta institución. ¿Desde qué hora pueden ingresar? A partir de la 1 de la tarde. Está abierto para todo público. ¿Y hasta qué hora era? 5:45. ¿Qué pueden encontrar? Pues mucha variedad, la verdad. Hay comidas, hay manicure, hay pedicure. Como lo dijo mi compañero, es una variedad de productos que podemos encontrar aquí. La invitación para que la comunidad venga y también los alumnos de otros colegios. Sí, por supuesto, es abierto para todo público. Bueno, ahí estaba dos estudiantes que son los encargados de esta importante feria en el Colegio Francisco Lara, pues quien esperan que hoy tengan la visita de mucha comunidad, tanto estudiantil como del municipio de Arauca.